¿cómo están? Bienvenidos a la revisión informativa en Punto Noticias. A esta hora Santiago está con 20 grados 5 décimas y presenta cielo con nubosidad parcial. Las informaciones nos llegan desde la región de Los Lagos. Un incendio dejó más de una veintena de damnificados y 4 inmuebles destruidos en el centro de Ancud. El siniestro, que comenzó un cuarto para las 2 de la madrugada, afectó a una histórica librería, un centro de hospedaje y una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. En esta última se encontraban 4 adultos y 8 menores, 2 de ellos lactantes. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Ancud, Javier Moreira, señaló que el combate del fuego fue una tarea compleja debido a que a ratos les faltó agua. En cuanto a los damnificados, el alcalde de la comuna, Carlos Gómez, informó que estos fueron llevados hasta un internado habilitado en la municipalidad para estos casos. Este es el segundo incendio que afecta a Ancud en lo que va de la semana. 2 casas fueron consumidas el martes y cerca de una decena de personas quedaron damnificadas.